Muy buenas tardes, mi gente. Bienvenido a un nuevo video para el canal. Vemos que este equipo LG me acaba de llegar al taller. La falla del equipo es que enciende y se apaga inmediatamente. Vamos a proceder con conectarlo a lo que es la toma de corriente para verificar bien lo que es la avería. Lo conectamos, verificamos que tenemos lo que es el botón de stand-by abajo y le voy a dar lo que es a power. Si verificamos, no sé si logra visualizar el stand-by rojo, vamos a darle a power. Vamos a verificar, está encendiendo y se apagó inmediatamente. ¿Verdad? No sé si se logra visualizar. Que inmediatamente vamos a darle a encender nuevamente, a ver si se logra encender otra vez. Míralo acá, lo que hizo fue como que hizo un destello, pero no logró a encender. El modelo del equipo es un televisor de 55 pulgadas, modelo 55, modelo 55 LH6000. Es un televisor de la marca LG. Para resolver lo que es esta avería, ¿verdad? Si eres nuevo en el canal, por lo menos te invito a que te suscribas. Te queda lo que es hasta el resto del video para ir resolviendo esa falla paso por paso. Entonces, vamos a destapar el equipo. Cuando ya el equipo esté destapado, entonces procedemos con lo que es la evaluación y la reparación del equipo. Y aquí vemos que tenemos lo que es el equipo de tapado, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo que es la tarjeta digital, la fuente de alimentación, los parlantes de ambos lados y lo que es la parte del remocón y el módulo wifi que está desde aquí debajo. Entonces vamos a proceder nuevamente con conectarlo lo que es a la toma de corriente y verificar bien nuevamente lo que es la avería. Lo conectamos. Vamos a subirlo despacio. Y vamos a darle a encender y verificar. Ahí encendió. Al parecer, no sé si se logró visualizar que como que hay algo quemado. O así mismo, míralo acá. Vamos a acercarlo un poco más. Al parecer, el problema de eso es esta mica. O capacitor, lo único que no tiene polaridad, no sé si se logró visualizar. Ese es el problema del equipo. El equipo no está encendiendo. Vamos a desconectarlo y vamos a darle. Lo conectamos nuevamente y vamos a darle a encender para verificar si bota fuego cuando le doy a encender. Míralo acá. Además, miren. Por eso es que el equipo no está encendiendo. Si se logra visualizar, nada más vamos a desconectarlo para que no vaya a dañar otro tipo de componente. Nada más con yo hacer esto, no sé si se logra visualizar. Esa falla mayormente es muy común mayormente en estos televisores nuevos. Va en esos LH6000. Casi siempre es esa mica que se daña. Pero yo estaba un poco confuso porque la falla, como la tenía, que se veía hasta como con problemas de pantalla también, ¿verdad? Vamos a abrirla. Nada más con yo abrirla, mírenlo acá. Ahí lo que hice fue que la abrí. Vamos a quitar esto de acá. La abrí y vamos a verificar ahora para que ustedes vean cómo el equipo enciende. Vamos nada más a abrir, yo la voy a quitar y la voy a reemplazar, pero vamos a verificar. Como ya yo la abrí, vamos a conectarlo, vamos a darle hacia atrás, vamos a darle hacia atrás, verificamos el botón del standby que está acá atrás, vamos a darle a encender y verificamos para que usted vea cómo se queda el equipo encendido. Si se logra visualizar,
Miren cómo el equipo ya se ha quedado encendido. Es una falla muy común, fácil y rápido, ¿verdad? Yo estaba un poco medio confuso como tenía la falla y presentaba, pero vamos a verificar y visualizar lo que es la imagen antes de reemplazar lo que es la mica o el condensador. Vamos a verificar, mírenlo acá. Ahí el equipo ya está encendido, no tenemos ninguna dificultad por parte, el equipo ya está bastante bien, ¿verdad? Ahí no tenemos ningún problema por parte. Si se logra visualizar, vamos a verificar para que ustedes vean. Mire, ahora yo tengo que quitarle la mica, lo que le queda, los dos pedacitos que le quedan. Vamos a acercar un poco más, quitarle los dos pedacitos que le quedan y reemplazarla, ¿verdad? Si uno quiere, también uno la puede quitar y dejarla así, pero siempre es mejor cambiarla porque eso es para proteger los otros componentes. Si no se había dañado la mica, entonces esa pequeña descarga que entró podía dañar lo que es unos transistores que hay debajo de esta parte de metal, que un transistor y un diodo también podían quemarlo, ¿verdad? Si en caso de no había tenido lo que es la mica o condensador, ¿verdad? Entonces, si se logra visualizar, vamos a voltearlo antes de, para no hacer el video tan largo, para que vean que sí está todo bien. Nada más hay que cambiarle la mica. Como vuelvo y le digo, si la tienen, la reemplaza, pero si ya otro personal y no la tiene, ya en ese caso la puede dejar así, ¿verdad? Porque el equipo trabaja todo correctamente, trabaja bien, sin ningún tipo de problema. Pero siempre es necesario cambiarla, ¿verdad? Pero yo sé que si es un usuario que no sea técnico, yo sé que no la va a cambiar porque no la va a tener. Pues nada, para no hacer el video tan largo, si eres nuevo en el canal, por lo menos te invito a que te suscribas. Me regalas un like si eres nuevo, ¿verdad? Cualquier cosa me puedes comentar por Instagram, por Facebook o por donde más te guste, ¿verdad? Y también verifica lo que es la opción de unirse, que tengo unos planes bastante buenos. Pues nada, hasta la próxima y que Dios me lo bendiga a todos. Hasta un próximo video. Chao, chao.